Dicen que la mejor defensa es un buen ataque, y es por eso que Podemos, con la ayuda de Villarejo y la complicidad del Partido Socialista, han decidido tapar las miserias de su gestión de estos últimos meses, atacando a la monarquía a través del rey emérito Juan Carlos I. Cualquiera que tenga dos dedos de frente puede imaginar que haría falta un elaborado y genial plan para desgastar a la institución de la corona, que tan arraigada está en nuestro país. Pero nada más lejos de la realidad. En estos tiempos extraños es muy difícil ser hombre, y más si eres rey y encima mujeriego. El hombre es un ser que lleva la violencia en el ADN, según Carmena, que vive en el pecado original y por tanto no goza de la presunción de inocencia en el mundo occidental. El rey es una figura molesta que representa el mal recuerdo que tiene la extrema izquierda comunista de su derrota en la guerra civil, derrota que dio paso al gobierno de Franco que duró 40 años y que 40 años después de la muerte del caudillo sigue imperando su última voluntad de ver una España monárquica. Y claro, eso escuece. Y el mujeriego ahora es perseguido como hace el Islam con la mujer infiel que comete adulterio. Por eso Juan Carlos I es la presa perfecta en la era del Me Too, en la era de la feminquisición feminazi. Solo ha sido necesario la palabra de una mujer para tirar por tierra todo el gran legado de su majestad. Menos mal que Corina desconocerá que en España existen leyes de violencia de género. De lo contrario, habría acusado al campechano de maltrato y abuso sexual, y de haber sido así, el emérito ya estaría entre rejas a espera de juicio. Sí, como estáis escuchando, la única acusación que pesa contra el monarca en estos momentos es la palabra grabada de una mujer de poca honradez, compinchada con el emperador de las cloacas del Estado, el señor Villarejo, ese al que tanto había que despreciar cuando filtraba información de Podemos, pero al que hay que creer ahora a pies juntillas. Que no seré yo quien defienda algún delito de nadie, por muy rey que sea, pero tampoco seré yo quien vulnere la presunción de inocencia de un varón por la simple palabra de una mujer. Así que vamos a hablar de hechos y no de suposiciones para contrarrestar la desinformación y manipulación del rodillo mediático a las órdenes de la izquierda podemita. El populacho republicano analfabeto, esos que creen que una república tiene que ser de izquierda, culpan al rey de haber robado 64 millones de euros a los españoles. Frases muy repetidas por estos agitadores sin cerebro, como que devuelvan lo robado, que con ese dinero se puede financiar la sanidad pública, y gilipolleces varias por el estilo, ¿no? Pero a esa gente hay que decir que el presupuesto de la monarquía en 2019 fue de 8 millones de euros frente a los 228 millones que cuesta mantener la República Italiana o los 112 la República Francesa. Es un dato, ¿eh? Para los que creen que con una república ahorraríamos dinero, cuando queda demostrado que los políticos actuales, por norma general, son más derrochadores y señoritos que los propios monarcas. Pero sin la buena imagen internacional, estudios, protocolo e idiomas que ellos tienen, obviamente. Y para ejemplo, un botón. Tienen ahí a Pedro Sánchez, que coge el avión presidencial para ir a las bodas de los amigos, o que pasa sus vacaciones de verano en un palacete donado por la Casa Real al patrimonio español. Pero vamos al meollo del asunto referente a la acusación de robo de 64 millones por parte del rey. Lo único que se conoce es que ese dinero fue una donación del rey de Arabia Saudí, que para nosotros es mucha pasta, pero para esa familia es como regalarle a alguien 5 euros, que puede que sea una comisión por llevar el ave a la Meca, operación que supuso un contrato de más de 7.000 millones de euros para España. Pues no me extrañaría, es una práctica común en nuestro país. Otros, sin ser de la familia real, lo hacen, por ejemplo, con inyecciones a productoras de programas como La Tuerca, presentado por Pablo Iglesias, donde Irán metió 9 millones de euros en 3 años, o haciendo informes de monedas ficticias y asesoramientos a la narcodictadura de Venezuela por valor de 425.000 euros como monedero. No seamos ingenuos, estas prácticas son habituales entre personajes del mundo de la política, que eso no significa que sean aceptables. Mal de muchos, consuelo de tontos. Ahora bien, el que la haga, que la pague, se llame como se llame, defienda el modelo de Estado que defienda y procese la ideología que procese, pero siempre y cuando lo diga un juez, con una sentencia probatoria, y no un grupo de cotorras que repiten lo que dicen sus líderes o una desquiciada como Teresa Rodríguez que ha llegado a pedir en un tuit que se detenga a Juan Carlos I alegando que se iba a fugar. Pero
¿Cómo cojones se fuga una persona que anuncia su marcha sin tener pendiente ningún proceso judicial? A mí que venga alguien y me lo explique, ¿eh? Que pida la detención de Puigdemont o la del cobarde de Valtònyc, que esos sí están requeridos por la justicia. En fin, ella sabrá mucho de fugas, por la de su cerebro, digo, que desde que se fue le da por comer y decir estupideces como que Andalucía tiene que independizarse de España. Ahora que ya tenemos claro que a día de hoy a Juan Carlos I la justicia no le imputa ningún delito, vamos a hablar de cosas que me resultan curiosas y de lo desagradecido que es parte del pueblo español con el monarca ahora en su etapa final de vida. Injustos con una persona que pese a tener sus luces y sombras, es el rey que nos condujo a una democracia, es el rey que impidió el golpe de Estado de Tejero, es el rey que mandó a callar al asesino Chávez. Pero el pueblo español tiene memoria selectiva. Sobre todo la izquierda. Izquierda que sin Juan Carlos pues no existiría en el panorama político español, pero son así, desagradecidos por naturaleza. Pero ¿qué más da? Si el rey hizo todo eso, si una tipa le acusa de haberle donado 64 millones de euros, pues a la guillotina con él, sin juicio y sin nada. Y estos que lo sentencian son los mismos que van diciendo que el emérito tiene que rendir cuentas ante la justicia como cualquier ciudadano español. Sin embargo, no le ofrecen la presunción de inocencia, que es un derecho fundamental de cualquier hijo de vecino aquí en nuestro país. Cosas de progres, señores. La realidad es que mientras una gran figura de nuestra historia es obligado a abandonar el país para no perjudicar a Felipe, otros que sí han sido condenados por causas tan graves como ser terroristas andan tranquilamente por nuestras calles. Como pueblo debemos reflexionar qué estamos haciendo con nuestro país. Cuando Juan Carlos, sin ser acusado absolutamente de nada, se va y nos quedamos con los Pujol, con el miserable de Otegi que pronto volverá a ejercer la política, con los chorizos de los ERES, Chávez y Griñán, con los partidos con historia criminal y antiespañola en el Congreso de los Diputados como Esquerra Republicana y filoetarras como Bildu. Algo estamos haciendo mal. Entiendo y respeto que haya gente que quiera acabar con la monarquía. ¿Pero para qué? ¿Para tener una república sin reyes, pero repleta de políticos antipatriotas y chorizos? A día de hoy puedes ser o no monárquico, pero si quieres a España y su unidad y eres anticomunista, debes apoyar a la corona. Primero tenemos que acabar con el comunismo y el separatismo y luego ya hablaremos de república. No se dejen engañar por gente como Pablo Iglesias, que dice que la corona está manchando la imagen internacional de España. Yo creo que nada puede manchar más la imagen de nuestro país que tener a un vicepresidente del gobierno que alaba regímenes totalitarios, que se declara comunista, que habla por privado de azotar a periodistas hasta hacerla sangrar, que se apropia de tarjetas SIN de sus amiguitas por contener información delicada y culpa al Estado de tener una policía patriótica corrupta, denominándola las cloacas del Estado. Un vicepresidente que ha llegado al poder financiado por dinero del régimen iraní, donde meten a mujeres en la cárcel por no llevar velo, un vicepresidente que llama a Otegi hombre de paz o que dice alegrarse cuando ve a gente agredir a la policía. No me hables de imagen, Pablito, que la desconoces, como también desconoces la vergüenza. Para hablar de la historia de Juan Carlos, primero te tienes que lavar la boca y pedir perdón. Así que haré mía la frase célebre del rey emérito para dedicársela a los podemitas y a la extrema izquierda en general. ¿Por qué no te callas? ¡Viva España y viva el rey! No te calles.